Estamos viendo el caldo Cristo. Solamente le queda ya las hojas secas y las flores. La flor del caldo. Pues aquí vemos una piedra rodeada con las hojas del cardo y justo al lado pues vemos la preciosa flor del cardo, color celeste. Una flor muy bonita. Esto está lleno de cardos. Mira, ahora mismo de flores. Preciosas. Esto cuando estaba tierno, ahora mismo está seco, se come. Que todavía se pueden pelar y comerse y zancollarse. Se zancolla y se come. En los años 50, 60 de esto no quedaba nada, nada, porque se comía todo, se aprovechaba todo al máximo. Arte, el arte en las plantas. Esto en el interior pues está lleno de pelusillas que el viento las va quitando, ¿eh? Entonces son
labrada la tierra, la semilla está escogida, con la esperanza que llueva, para sembrar enseguida. 15 de mayo es tu bien. Bueno, si llegan al campo y quieren coger un ramo de flor de caldo para llevárselo a las madres, a una hija, a un hijo, a la mujer de uno, a la esposa, lo que sea. Pues nada, se trae cosas preparadas, por ejemplo, una mollerita donde dentro de esa mollerita pues se trae una bolsa de Modas Trevi, pues también se trae una hoz para cortar, pues también se trae un cuchillo. El cuchillo es para pelar lo que es el gajo de la planta de este del cardo, y se pela, se va pelando, ¿sí? Se pela, se le quita esas púas, y una vez quitadas esas púas para que no te hagan daño, para que no te hagan daño en las manos y no te pique, pues coge, le quitas toda la maleza que tiene la planta, lo que es la flor, y a continuación coge lo que es la jose y la corta. Ya tienes cortada. Tienes aquí un ramo y sigues cortando aquel ramo que más te guste. Cuidado con las espinas, y las espinas pinchan, pues, y tienes vas cogiendo pues flores, estos ramilletes preciosos. Estos solamente se dan en el campo, por eso el campo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues aquí todavía queda alguna espinita. Pues, y cortamos, doblamos, y ya tenemos otra planta preciosa. Ya tenemos dos aquí. Se va pelando el tronco hasta que se le quite todas estas púas. Son púas que tiene el cardo Cristo. Unas púas inmensas. Se le quita todas estas púas y entonces pues ya se puede coger y cortar. Y regalárselo a la persona que tú quieras. Un regalo de la flor del cardo.
la flor del cardo, Cristo. El cardo se come. Voy a coger otra. Aquí tenemos a la otra. También la hoz sirve también para eso. Así que el cuchillo pues se puede dejar. Si se te olvidó el cuchillo, pues la hoz también vale para quitarle las púas. Pero el cuchillo, como tiene, es más fino, pues las corta mejor. Pues tenemos otra aquí, limpia también. Cuidadín con las púas. Cogemos lo que es la hoce y cortamos. Bien. Una vez cortada, pues se coge la bolsa de Modas Trevis y se va y se echa los gajos. Y ya tenemos un ramo de flor de cardo. Precioso. Esto solamente lo da el campo. Pues metemos el tronco por aquí para que no te pique. Y una vez puesto ya aquí, pues lo cogemos y lo metemos dentro de la otra bolsa. Pues así de sencillo, pues se hace un buen ramo de flor de cardo, color lila, celeste, azul celeste, precioso. Pues ya tengo aquí el ramo preparado, el ramo de los cardos, la flor de cardo, pues un buen ramo. Precioso. Las herramientas atrás y aquí delante tenemos el ramo. Y ahora con la bolsa de Modas Trevi, pues las meteré dentro. Pues ahora cogemos un poquito de hilo carreto, para amarrar aquí y no se echen fuera, y ya luego la introduzco dentro del bolso. Pues nada, ya las tengo metidas dentro del bolso y para casita. San Isidro, de la recomendación que soy de tu. Aquí estamos viendo
una araña gigante. Una araña enorme. Tengo labrada la tierra, la semilla está escogida, con la esperanza que llueva para sembrar. Una araña enorme. Blanca. Aquí vemos la parte de atrás de la araña. Y luego la araña va por el pompi, por la parte de atrás del pompi, va soltando una telita de araña para ella mantenerse. Y la suelta justo por aquí. Por aquí suelta la telita de araña. Aquí apreciamos el hilo. A ver si le puedo coger lo que es la cabeza. Aquí viene, la vemos. Vemos las patas, la cabeza. Enorme la araña. Una araña blanca. Tiene 8 patas. El nido de araña que hace esta araña es tremendo, inmenso, de grande. Aquí vemos la parte de abajo de su estómago. Aquí la estamos viendo con todo su esplendor. Para que vean, mi dedo es tan grande como más grande que la punta del dedo mío. Si ven alguna vez una araña de esta, procuren no cogerla, porque no se sabe lo que hace. Vamos a empujarla un poquito a ver si camina. Por aquí, hace como la he molestado un poco. Tengo labrada la tierra, la semilla está escogida. Pues esta es la araña blanca. Aquí la vemos subiendo.
Aquí apreciamos la cabeza. Ella, para ir de un lado para otro, pues con la tela de araña que suelta, pues se cuelga. Vamos a ver si ahora puedo que, para que ustedes vean cómo lo hacen. Ya tiene la tela preparada en este gajo, y si ella se desplaza, a través de la telaraña, a través de su tela, pues se cuelga. Mire, aquí la vemos colgada. Aquí podemos apreciar. Y ahora empieza a subir, a subir, a subir, hasta que consiga un gajo para sujetarse. Pues llegó. Esta es la defensa de la telaraña. Y la vemos de un lado para otro. Colgada de su tela. Y según para donde le dé el viento, pues ella camina. Pues nada, voy a dejarla por aquí para que siga ella con su rutina. Aquí la vemos de su tela araña, mantenida con la tela de araña, mirando el sol. Pues la vamos a dejar aquí.
Bueno, aquí estoy viendo algo que me está llamando la atención un poco. Aquí vemos unos veroles. Unos veroles de ya de hace muchos años. Colgando cosas del veror. Y al lado de ese veror, pues vemos la suela de un zapato. Sabe Dios de quién era este zapato. La suela de un zapato. Al lado hay piedras y hierbajos. Pues aquí hay hierba. Bueno, aquí veo una piedra que ha caído, una piedra blanca que ha caído de aquí. Y aquí estoy viendo algo extraño. Voy a ver lo que hay aquí debajo, porque estoy viendo algo extraño debajo de este mato. Pues voy a partir los gajos. Coger esto, ponerlo más arriba aquí, y veo como si hubiera más piedras, y también veo como si fuera, aquí hay algo extraño, señores. Pues aquí vemos piedras calizas, piedras de diferentes colores. Piedras. Aquí más piedras, y aquí vemos un martillo pedrero, piedras, un martillo pedrero. Qué raro ver aquí un martillo pedrero. Seguramente esto era de alguna persona que lo tenía por aquí antiguamente. Y vemos otra piedra. Bueno, de aquí sale una cosa. De aquí sale la punta de algo. La punta de como si fuera un pico. Pues aquí hay un pico. Pues sí, este martillo y un pico, una piquera. Pues apenas tiene estos años. Seguramente esto era para hacer las cuevas. Una piquera. Qué extraño, señores. Un trozo de alambre. Alambre de muchos años. Que estaba amarrando al pico. Estaba enterrado por aquí hacia abajo. Aquí no se ve más nada. Piedra caliza, piedra no maciza. Seguramente esto lo tenían amarrado aquí para los cables. Pues como ya esto le queda poca vida, le voy a limpiar para contarlas a ustedes. Y seguramente este hombre dejó aquí hasta los zapatos picando. Qué raro. Uno hay veces que se encuentra cosas que se queda uno pensando.
¿quién lo pondría aquí? Más seguro que se usara para hacer esta zanja. En los años 50, 40, 50, se usaba mucho el pico. Aquí estamos viendo esta cueva que fue hecha con picos a base de martillo pebrero y pico, dándole con el pico a estas piedras. Y con el martillo pues iban haciendo pues la cueva. Eso se usaba mucho aquí en Gran Canaria. Se hacían unas cuevas tremendas a base del martillo pebrero y los picos y piqueras, punzones. Y iban haciendo pues la cueva. Aquí se nota las huellas de esos picazos que le daban esta gente. No existía todavía esas maquinarias para hacer esas cuevas aquí en Gran Canaria, entonces pues las hacían a través de picos. Aquí había un balsequillo, mucha gente que se dedicaban a eso. Pepito Vera, Pepito el Rubio, Manolito Ramírez, pues toda esta gente hacían esas cuevas a base de picos y un martillo pedrero. Pues con el sudor de la frente iban haciendo esas cuevas en esas piedras tremendas. Era un peligro trabajar en esas cuevas también. Se jugaba la vida, pero claro, no habían otros medios y había que ganarse con el sudor de la frente ese trabajo. Hoy día solamente se ven la telaraña y todo eso ya para nada, porque ya no se usan para el agua, para meter productos. Aquí vemos a un señor como se hacía antiguamente. Se cargaba al hombro los hierros, el saco de arena, la paja, el trigo, la cebada, y eso se lo llevaban y lo llevaban cargados al hombro a toda carrera para hacer lo que tenía que hacer. Pues este buen señor pues lleva el alambre ese cargando, corriendo por aquí para allá. Ya hoy día pues eso lo lleva los transportes que tienen las ferreterías. Aquí descansó un poquito y a correr otra vez. Estos son trabajos que se hacían antiguamente. Ya hoy día muy poquita gente hacen estas cosas. La tierra, la semilla está escogida con la esperanza que llueva para sembrar enseguida. 15 de mayo es tu fiesta y yo te ofrezco ahora mismo, traeré a los socios del ritmo con plata de mi cosecha. 15 de mayo es tu fiesta y yo te ofrezco ahora mismo, traeré a los socios del ritmo con plata de mi cosecha. San Isidro Labrador.